Family Room es una zona de ocio infantil dedicada a los más pequeños para que puedan divertirse sin la preocupación de los padres, donde realizar todo tipo de celebraciones infantiles, así como dispone de una amplia zona de aparcamiento. Family Room, Avenida del Romeral 11, nave 5, Polígono Industrial de Antequera. Teléfono 625-660-822. La Biblia es aún gran desconocida entre los cristianos y más entre los cofrades. Recoge la razón de nuestra fe. En ella está el Evangelio, nuestra forma de caminar a la carrerilla durante el año y meciendo en el sitio primero la izquierda y luego la derecha, o marcando el ritmo de mi submarino durante el día de nuestra procesión. En el encuentro, en la calle ancha, en la estrecha, en la recogida, en el inicio del milagro de la Vega, en el último esfuerzo, en el arriba, en el ya no puedo más, en el me está mirando, me quiere Cristo, me quiere. Un padre, cuando tiene a un hijo, se pregunta, ¿cómo puedo transmitirle lo que mis padres me legaron desde que nací? La fe. Permitidme que lo intente, lo que llevo días pensando, reflexionando de noche y sintiendo a primera hora de la mañana, cuando he buscado en las calles los sentimientos que dejáis las cofradías en vuestras procesiones. Voy a compartir con ustedes el Evangelio según mi familia. Ni yo te pregono. Dice así. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y salió el sol por la Jerusalén de Andalucía, Antequera. Y vio Dios que el sol era radiante, y separó Dios el sol de la luna, y llamó renacimiento a la noche y barroco al día. Luego dijo Dios, haya tierra en medio de las aguas, y emergió una zona primorosa. Y llamó Dios a lo seco Antequera, y a la reunión de las aguas llamó nacimiento de la fe de la villa. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra frutos que den de comer a mis hijos. Y el verde hizo brotar la conocida desde entonces fértil Vega Antequerana. Dijo luego Dios, que los días tengan un calendario fijo, con cuatro tiempos diferentes, cuaresma, gloria, adviento y esperanza. Y que mis hijos busquen que los primeros rayos del sol de cada estación entren por primera vez en la tierra que vea nacer a mi hijo, en un pesebre que llamarán Cueva de Menga, que será mi primer templo, en forma de palio, un cúmulo de religiosidad que algún día será declarado patrimonio de la humanidad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios la vida a su imagen, como madre, y creó a María. Y de su vientre nacerá Jesús, el Salvador. A imagen de Dios lo creó, varón que lo recordarán los ángeles, quienes le guiarán en sus cubias a los artistas que inmortalizarán su rostro por los siglos de los siglos. Y los bendijo Dios, y les dijo, formad familias y ponedles de nombre, Jesús, María, Eufemia, Remedio, Consolación, Esperanza, Veracruz, Piedad, Consuelo, Dolores, Dulce Nombre, Paz, Cirineo, Verónica, Soledad, Angustia, Auxiliadora, Rocío, Salud, Rosario, Carmen, Trinidad y Socorro. Y de apellidos, de San Agustín, de San Francisco, del Rescate de la Trinidad, del Mayor Dolor de San Sebastián, de San Pedro, de Belén, de Santo Domingo, de Santa María de Jesús, de San Juan de Dios, de San Juan, de San Miguel. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Pero antes de descansar, puso su mano sobre la tierra, sobre la roca que emergió de las aguas, y creó el Torcal de Antequera. Alzó un peñón entre la fértil vega para que fuera reclamo del amor, la conocida como la peña de los enamorados. Y para terminar, fijó el sol para que en su primer rayo de cada estación señalara el sitio donde él quería que fuera su hijo cuando fuera enviado, naciera y más tarde volviera. Antequera, 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 y vio Dios que era bueno. Pero tuvieron que pasar siglos para que todo el amor, la fe y la esperanza se vieran juntas en una procesión. La joven Eufemia señaló al infante don Fernando, el de Antequera, por donde saldría de nuevo el sol. Un 16, benditos 16, esta vez de septiembre en 1410, saliendo de nuevo el sol por Antequera y siguiendo siendo lo que Dios quiera. Tanto fue la hazaña para nuestra historia que aquí en Antequera se mantiene la Eucaristía más antigua de toda la diócesis de Málaga, 607 años de la función religiosa
más antigua que abordaron los cabildos civiles y eclesiásticos. Tanto fue la proeza que al volver el joven doncel de Medina del Campo a Sevilla, para agradecer el apoyo que siempre ha tenido Sevilla, como hoy lo mantiene Triana, que la capital hispalense decidieron rememorar cada noche del 29 de junio, un 29 de junio, tenía que ser las lágrimas de San Pedro o regocijos por la toma de Antequera, que suenan así.